Cervantes. Una menor de 2 años que cruzaba la calle con su madre fue atropellada por una vagoneta de uso particular, quien desafortunadamente perdió la vida producto de los golpes. La conductora responsable del hecho entró en shock y fue trasladada a una clínica. En instantes en Al Día. Mucha información tenemos que compartir de esta jornada. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticieros Al Día. Alexis, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Rápidamente arrancamos con la información esta jornada de lunes. En esta nueva semana, por supuesto, hablando de la libertad que se le dio a las 27 personas que fueron aprehendidas por los disturbios en Camiri. A ellos no se les encontró los suficientes indicios de los delitos por los que fueron acusados. Aún hay 12 personas aprehendidas que serán puestas ante un juez cautelar. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha negado algún tipo de parentesco con el señor Franz Valdés, alcalde del municipio de Camiri. 20 horas con 36 minutos, arrancamos el espacio noticioso de la Red Bolivisión. Lo invitamos a que se ponga cómodo, vienen los titulares. Comerciantes se apoderan de diferentes aceras y dejan poco o nada de espacio a los peatones para que circulen por las mismas, haciendo que se vean en la obligación de exponer sus vidas al bajarse a la calle. Tal es el caso de la universitaria que murió atropellada en la carretera Cotoca. Consternados, familiares, amigos y camaradas dieron el último adiós a José Miguel Gómez, el joven rescatista del FAPSAR, quien perdió la vida el pasado fin de semana al soltarse de una soga cuando realizaba prácticas en la zona de La Angostura. El Ministerio Público investiga de oficio el caso. Mientras la policía mantiene el orden en Camiri y la carretera al sur expedita, las 27 personas aprehendidas en los disturbios fueron liberadas. El defensor del pueblo llegó hasta el punto de conflicto, se reunió con autoridades para evitar que se generen nuevos enfrentamientos. Detienen a un sujeto que robó 5 quintales de harina y 2 garrafas de una panadería. El antisocial ya era buscado por la policía porque tenía orden de aprehensión por un caso de abuso sexual. El momento de su captura lograron recuperar 3 quintales y las 2 garrafas. Después de 72 horas de paro, los trabajadores de la Universidad Gabriel René Moreno anuncian que sus medidas de presión serán escalonadas e iniciarán una huelga indefinida si es que autoridades no responden a sus demandas. Continúa el paro de los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos, pese a haber sostenido una reunión con representantes de la gobernación. Anuncian que solamente levantarán su medida si es que las autoridades reconocen el laudo arbitral. El éxito del momento Despacito llegó al mundo canino. Le mostramos por qué los amantes de los perros son ahora más seguidores del hit musical del momento y por una muy buena causa. En instantes, luego de que un camión la haya atropellado en la avenida Virgen de Cotoca y desafortunadamente perdiera la vida, la joven universitaria de medicina ya fue identificada y sus familiares le darán cristiana sepultura. El conductor del camión será cautelado. En instantes, Al Día. Esta ha sido una jornada trágica en cuestión de accidentes de tránsito. En un primer caso, una niña de 2 años de edad perdió la vida al ser atropellada por una vagoneta de uso particular cuando ella cruzaba la calle con su madre. La conductora responsable de este hecho en el momento del accidente entró en shock. En la avenida Prefecto Rivas, entre Segundo y Tercer Anillo, una pequeña entre 2 y 3 años de edad que iba acompañada de su madre y su abuela fue atropellada por una vagoneta conducida por una persona de sexo femenino, donde la menor lamentablemente perdió la vida. A mediados de las 1 de la tarde se vino y se verificó la salud del Carmen Interior. Se tomó contacto con la doctora Carla Solares. La misma determinó una muerte por accidente de tránsito, una niña aproximadamente de 2 años. Ya el accidente se había producido por la vagoneta Hyundai Tucson blanco conducida por una persona de sexo femenino, la cual en el momento se desmayó, fue remitida a la clínica Urbarí. Se está determinando con personal especializado de tránsito y ellos determinarán la investigación profunda. Un cliente
gritó y nosotros salimos y la abuela o la mamá, creo que lo alzó a la niña y la metió para adentro. La niña estaba echando sangre y la señora que la atropelló se parqueó en la vereda del frente y la niña estaba, la señora estaba en shock, sí, la que atropelló al final, y luego la metieron, no vimos más nada. La niña se movió un poquito, estaba moviéndose todavía cuando la estaban llevando, porque recién le estaba saliendo la sangre por la nariz. Según testigos, la menor estaba cruzando la calle con su madre. Más atrás se encontraba a su abuelita. Por querer volver donde la abuela fue alcanzada por este vehículo, la conductora se desmayó por el hecho y fue trasladada hasta un nosocomio. Según testigos, la niña cruza con su madre, ¿no? De la Pro Salud al frente a almorzar. En ese tren, la niña vuelve sobre los pasos a ver a su abuelita. En ese tren aparece el vehículo y lo atropella. La mujer que fue trasladada está con custodia policial, ella fue trasladada con custodia policial. Está con un efectivo de radiopatrulla 110, me parece, en una clínica. Recién vamos a ir a ver la situación, certificar. El órgano operativo de tránsito realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas que habrían ocasionado este fatal desenlace. Seguimos hablando de lastimosos y lamentables accidentes de tránsito ocurridos en nuestra ciudad, porque familiares le darán la cristiana sepultura a la joven universitaria que falleció luego de ser atropellada por un camión sobre el octavo anillo y avenida Virgen de Cotoca. Aquí lo voy a contar, es una chica que, ¿cómo te puedo decir? A veces el último uno se dice todo, pero esta chica salió a los 17 años de bachiller y ya estaba en sus 3 años de medicina y tenía muchas ganas de estudiar. Y aquí con sus compañeros son testigos de todo eso. Decía, yo quiero estudiar esto, salir bachiller y al salir, no sé, un oficio, ser doctora y irme lejos de aquí, decía. Se ha ido lejos solamente. La víctima fue identificada como Janaí Ruth Grajeda, de 19 años. Su padre llegó hasta la morgue judicial para realizar los trámites respectivos. Él aún no concibe la pérdida de su ser querida. Yo también soy conductor, soy chofer igual de volqueta, pero yo nunca he hecho de esa manera, la maniobra que él ha hecho, en el lugar donde uno llega a un semáforo, uno llega y para y se siente parte. Pero este señor, en el video que se ve, corre y no frena siquiera nada, y por no chocar a un auto ahí, están con otras chicas más ahí, por no chocar a ellos, se va directo con el cuerpo de mi hija, que estaba solita y estaba a una orilla del este de la acera. Según relatos, hoy debía presentar una exposición en la universidad a las 8 de la mañana. Sin embargo, nunca llegó. Nadie se imaginó que ella sería víctima de un fatal accidente. Exactamente, teníamos clases, comenzaban a las 8. Ella creo que ya estaba del lugar de lo sucedido, estaba a 10 minutos de la universidad, entonces ella ya estaba yendo a la universidad para pasar la primera clase, ¿no?, de medicina, de la materia de fisiología. Es una fatalidad de que a ninguna persona se le espera, y principalmente una compañera de que estábamos hablando hace un corto tiempo antes y de que suceda eso, ¿no? El conductor aún se encuentra aprehendido. Él será investigado por el delito de homicidio en accidente de tránsito. Ha sido atropellado por una volqueta. Primero atropellado y luego la ha pisado, y la misma ha fallecido en el lugar. El vehículo y el conductor han sido detenidos, el vehículo ha sido detenido y el conductor ha sido aprehendido y puesto a conocimiento del Ministerio Público. Se tiene previsto que la audiencia cautelar se realice en las próximas horas. El Ministerio Público pedirá su detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Una niña de 2 años que empezaba a vivir, una joven universitaria de medicina que soñaba con ser doctora, son dos fatales víctimas de hechos de tránsito. Hay molestia en la población por el avasallamiento de las aceras de algunos comercios, que esto obliga a los peatones a bajar a las calles. La cantidad de accidentes vehiculares en contra de los peatones en Santa Cruz es realmente preocupante. El último ocasionado en el octavo anillo Virgen de Cotoca nos muestra de fondo un problema que aparentemente hay en toda la ciudad, y es que las aceras se encuentran totalmente ocupadas. Como en este caso, en esta esquina, habían varias maderas que de seguro, según muchos entendidos en la materia, podrían asegurar de que habría sido uno
de las causales para que la gente pues pueda circular por la calle y después ser atropelladas. Pero hay varias aceras en Santa Cruz que se encuentran en esta situación. Noticieros al Día de Bolivisión buscó una respuesta a este interrogante. Y es que para muestra un solo botón. Me encuentro en el tercer anillo cerca al Alto San Pedro. Aquí las aceras están totalmente ocupadas, como ven, con material de construcción que dificulta prácticamente que yo pueda circular por las aceras. Me tengo que bajar a la calzada, pero aquí también corremos riesgo los peatones porque nos encontramos vehículos, nos encontramos algunos objetos y si queremos esperar micro, pues tenemos que llegar hasta este punto, cerca de los vehículos, para poder tomar el micro e irnos hasta la casa. Es un verdadero peligro. Los mismos vecinos del Alto San Pedro aseguraron de que es un verdadero peligro circular por este lugar, ya que no hay espacio por la cantidad de material de construcción que se vende en las aceras. Pero las autoridades se han descuidado, pues, en todas partes de la ciudad están las aceras copadas, no se puede caminar por las aceras, tener que bajar a la calzada. Es un verdadero peligro. Inclusive las personas que llegan a comprar en el mercado del invierno aseguran de que tienen que esperar el micro en plena vía pública, arriesgando sus vidas. Sí, o por lo menos los lugares para estacionamiento de micro. Todas las aceras paran así, ocupadas, es difícil. Claro, en todos lados, en el centro, en todos lados, y bueno, yo no soy de acá y... Hasta el cierre de este reporte buscamos a la alcaldía para que nos pueda señalar cuál sería la solución a este problema que está poniendo en vilo a muchos peatones en Santa Cruz. Y pasando nomás, pero ahí nomás me agredieron, no querían matarme por demás que chorré mi sangre que tuve. A la reunión llegó una información que estaban reprimiendo y estaban gasificando a la gente, cosa que elevó los ánimos de los participantes. Estamos acá en la iglesia. Estamos todos gasificados por los policías que se han entrado acá. Y lo vamos a prender a todos esos delincuentes contratados y una pena hasta menores de edad. Anoche nos han dicho toto. Y habíamos comenzado el noticiero hablando justamente de los conflictos en Camiri porque hoy fueron liberadas las personas aprehendidas en esa ciudad. Doloridos y con signos de haber sido golpeados, así salieron de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen las personas que fueron aprehendidas en los disturbios de Camiri. Los mismos fueron imputados por los delitos de asociación delictuosa, lesiones graves y leves, además de daños a bienes del Estado. La autoridad jurisdiccional no encontró indicios de culpabilidad en estos hechos y determinó la libertad de los 27 imputados. Solo la médica forense vino a revisarnos y me dijo que tengo 16 días de impedimento, pero que tengo que buscar médico afuera para que me curen. ¿Así lo viene sacando la carceleta? Así, lamentablemente, ¿no? Desgraciadamente, a veces uno paga pecados de otro, ¿no? Estamos contentos de salir, digamos, injustamente nos trajeron por pagar los malos platos de los demás, pero ahora estamos contentos, pero todavía más un poco triste porque sigue todavía algunos vecinos paisanos de Camiris que siguen todavía detenidos y todavía no salieron, faltan, todavía otro grupo que no salieron, se quedaron. Solo que a mí me agarraron,
con dos policías, digamos, y me empezaron a darme la cara y en mi pierna, todo eso. ¿Usted era parte de la movilización? No, no era nueva parte, pero también estaba apoyando, sí. La verdad es que todo lo que vinieron acá ha sido maltratado. ¿Esto lo fortalece? Sí, claro, no, no da más fuerza para seguir luchando. Aún quedan 12 aprendidos, los cuales también serán puestos ante un juez por los delitos ya mencionados. Estos serían el cuarto grupo de personas traídas desde Camiri por la policía. Yo tengo conocimiento del tercer grupo y del cuarto grupo que llegó anoche, que son 12. Y estas que están siendo liberadas en un momento más, que son 27. ¿Fueron liberadas ellas? No se le encontró ningún indicio, digamos, ¿no? Fueron ilegalmente detenidos. Ya no, vale recalcar de que ya no había ya bloqueo en Camiri y se los ha agarrado a los que venían. Tengo varios clientes que estaban viniendo de Paraguay, que estaban saliendo de sus casas, de la flota. Entonces, por lo que estaban en la calle, los han agarrado, les han decomisado los celulares. Entre tanto, la tensión aún continúa en Camiri debido a que el alcalde y los concejales aún no han presentado su renuncia, motivo el cual tiene enardecidos a los camireños. Sobre este mismo tema, David Tezanos, el defensor del pueblo, se reunió con la Capitanía Cami de Camiri para buscar una solución al conflicto que se vive en este municipio. Luego de continuos enfrentamientos entre pobladores y policías en Camiri, la tarde de este lunes llegó hasta el lugar de conflicto el defensor del pueblo, David Tezano. En primera instancia, ha sostenido una reunión con la Asamblea del Pueblo Guaraní en la Capitanía Cami. Recordar que pobladores exigen la renuncia del alcalde Franz Pochín Valdés y no descartan volver a realizar movilizaciones. Mientras tanto, los policías se encuentran custodiando la zona y así evitar que se reactive el bloqueo para mantener la seguridad y el orden. Se tiene previsto que también en horas más adelante, Tezano mantenga una reunión con los dirigentes cívicos. Mientras tanto, extraoficialmente, se tiene información que permanece en la ciudad de Santa Cruz el alcalde de Camiri, Franz Pochín Valdés. Y en otros temas le contamos que los trabajadores de la Universidad Estatal llevan adelante un paro de 72 horas y anuncian una huelga indefinida en rechazo al recorte en sus bonos de antigüedad. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pública lleva a cabo un paro de 72 horas, esto por no tener un acercamiento y un acuerdo con autoridades de la Casa Superior de Estudio para que deje sin efecto el laudo arbitral que afecta a 2.000 trabajadores. Hoy tuvimos una reunión de conciliación en la Jefatura Departamental del Trabajo, en la cual estuvo presente la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Departamental, la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia, el sindicato y representante de la universidad. Y los representantes de la universidad sencillamente se empeñan en aplicar y en ejecutar el laudo arbitral, ya el cual ya sabemos que es totalmente ilegal. Por otro lado, no tiene deseos de cumplir con el convenio del año 2014. Edmundo Luna anunció que pese a que se lleva a cabo esta medida de presión, se garantizan las labores universitarias, ya que el paro solo es administrativo. Ellos, los docentes, están trabajando normalmente, los estudiantes tranquilamente están de ida a clase, no hay ningún problema. Tenemos derecho nosotros a protestar, tienen derecho ellos también a hacer las observaciones que correspondan, ya, pero lo mejor que le puede pasar a la institución es que todos sepamos la corrupción que se está campeando hoy por hoy en la universidad. ¿Quiénes no están trabajando? No están trabajando toda la parte administrativa, ¿ya? Hay algunos que están trabajando, pero es porque lo están amenazando. Recordemos que este sector empezó con sus movilizaciones en una marcha en las calles para luego ingresar al paro de 24, 48 y 72 horas y anuncian para este miércoles su huelga indefinida. Revisamos otras informaciones. Los ganaderos han denunciado que más de 25 propiedades han sido avasalladas y hasta la fecha no consiguen respuesta por parte del INRA. Con un sentimiento de impotencia, así se encuentran varios productores ganaderos que aseguran de que estarían sufriendo avasallamientos de sus propiedades por parte de personas que estarían traficando tierras en Santa Cruz.
me amenazan con todo. La vez pasada tuvimos con fiscal en Pailón, a todo ahí, se llenan la gente, le amenazan a todo y así está mi propiedad, avasallado de hace 2 años. Vamos peleando con esa gente. Como dicen todos, es para vender, para otro. No solamente gente pobrecito está, sino los que tienen más. El presidente de Fegasa Cruz aseguró de que los avasallamientos se han generado en La Chiquitanía, Guarayos y Pailón, y que hasta el momento no han podido retirarla a estas personas, ya que supuestamente estarían armados con palos y piedras. Hay 31 predios en este momento, predios privados que están registrados en diferentes zonas, ¿no? La zona acá cerca de Santa Cruz, estamos también ahí en La Chiquitania, ahí en Guarayo, ahí en Pailón, donde ustedes han escuchado testimonio de los productores que realmente son desgarradores, donde han sido amenazados hasta de muerte. Entonces no puede ser posible que ciudadanos honestos, trabajadores que producen la tierra, tengan que ser víctimas de este tipo de atropello y amenaza. Los afectados también han asegurado de que han sentado denuncias al Ministerio Público y sin embargo estos procesos de desaporeamiento van caminando lentamente. Y el productor, en vez de dedicarse a producir, tiene que ir de trámite en trámite y lamentablemente es acosado por estos delincuentes, ¿no? Que algunos de ellos, como decía el presidente de Fegasa Cruz, se escudan en nobles instituciones del sector campesino para cometer sus atropellos y enriquecerse ilícitamente. Ante esto, Fegasa Cruz volvió a pedir al gobierno garantías para proteger la propiedad privada y también pidió al INRA tomar cartas en el asunto. Tenemos que revisar la información del panorama internacional porque las autoridades de Costa Rica, presten mucha atención, promulgaron una ley que establece multa y cárcel para quienes maltraten a los animales. Costa Rica puso en vigor una ley contra el maltrato animal. El presidente Luis Guillermo Solís ratificó el documento el domingo en medio del festejo de miles de personas que acudieron acompañadas de sus mascotas. El Paseo Colón, una de las principales avenidas de la ciudad, fue escenario de un desfile en el que animales víctimas de maltrato se convirtieron en símbolo de la lucha. La ley incluye sanciones para quien agreda intencionalmente a un animal con penas de 3 meses a 1 año de cárcel según la gravedad de la acción. Las peleas de perros o gallos también ameritan cárcel. Fue discutida durante varios años en la Asamblea Legislativa para equilibrar diversos puntos de vista que incluyeron a productores de ganado y promotores de espectáculos como las corridas de toros, que en Costa Rica se hacen sin herir al animal. Una nota muy curiosa, pero que se está llevando adelante en Costa Rica, se ha promulgado esa ley. Pero también, ¿qué puede encontrar interesante en las redes sociales? Mire, es en esta página de Al Día Noticias. Por supuesto que va a encontrar esa noticia acerca de los animales y el cuidado también. Y por supuesto, de las noticias que a usted le interesa en el país y en nuestra ciudad. Es Al Día Noticias, SCZ. Así la puede encontrar usted en las redes sociales. Por supuesto que no se olvide nunca de dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias. Ahí están los diferentes contenidos. Puede darle lectura también. Son las noticias que de manera permanente va subiendo el departamento de prensa de lunes a viernes y por supuesto que sábado y domingo hay mucho contenido para compartir. Ahí está. No se olvide, Al Día Noticias SCZ. Muy bien, el único requisito que usted tiene que tener, por supuesto, es una conexión a internet y un dispositivo móvil, ya sea una tablet, un smartphone o una computadora. Hasta la fecha, hoy, lunes, son más de 18.060 personas que ya le han dado me gusta y se informan las 24 horas del día con Al Día Noticias SCZ. El departamento de prensa está constantemente trabajando para usted. Ahí está, es la página, su portada principal. No se olvide, Alexis, veíamos hace rato esa nota del cuidado de los animales. Y vamos a relacionarlo con lo que está causando furor a nivel mundial. La canción Despacito. Decirle, esta canción fue estrenada el 12 de enero de 2017. Se hizo un remix más adelante con Justin Bieber. Esta canción es una de las más grandes a nivel de ventas y está en la lista de los Billboards. Y aparecen nuevas versiones, ¿no es cierto? Cada vez aparecen más versiones. Había una, recuerden ustedes, la de la periodista argentina, el piloto también que empezó a cantarlo, bajó el volumen del control de radio y empezó a cantar, ¿no? Quiero ver un pedacito, le mostramos un pedacito de esta nueva versión. Sí, es que ya llevo un tiempo esperándote. Quiero que me adoptes, por favor. Di que llevas tiempo pensando en ir a por mí. Firma los papeles que yo voy.
Oh, tú te encuentras solo, yo busco un hogar. Me voy acercando cada día más. Solo de pensarlo se me eriza el lomo. Ya me estoy viendo tumbado en tu sofá, tomando mi tripa y yo pidiendo más. Nunca te soñaste tan afortunado. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Llevo mucho tiempo soñando contigo, imagino juegos, caricias y brincos. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ir al parque juntos y viajar contigo, rebozarnos juntos, ser tu gran amigo. Quiero llenarte de pelos, que rías conmigo, que me enseñes a sentarme y a darte la patita. Ahí está, Despacito por una buena causa, ¿no? Te ama a adoptar a los animales. Más adelante le vamos a mostrar la canción completa de esta nueva versión, por supuesto, en busca de adopción para los animales. Y también tenemos informes especiales, como es característico de Noticieros al Día, para hablar de que la memoria, Felipe, es afectada cuando nosotros interrumpimos nuestro sueño durante la noche. ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las consecuencias de interrumpir el sueño? Eso lo vamos a conocer luego de esta pausa. En instantes. La gerente legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue enviada este lunes a la cárcel de Miraflores con detención preventiva por su vinculación en el caso Taladros. Fue aprehendida el sábado en la población fronteriza de Yacuiba, Tarija, cuando pretendía fugar a la Argentina. En instantes. Al día. Retornamos con la información, esta vez en el panorama nacional. Hablamos del caso Taladros, y es que la justicia determinó enviar a la cárcel con detención preventiva a la gerente legal de YPFB Andina. Incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias son los delitos por los que la jueza cuarta anticorrupción determinó enviar a la cárcel de Miraflores a la gerente legal de YPFB Andina, Carmen Tellería. Esto ante riesgos procesales de fuga. De acuerdo con indicios y declaraciones de sindicados y testigos, Tellería aprovechó sus funciones de servidora pública en la subsidiaria de YPFB para actuar de manera directa e indirecta en el proceso de contratación de la empresa Drillmec, sin ser parte del comité de licitación o de las unidades solicitantes de la compra de taladros. Son las declaraciones que se tiene, el informe de transparencia, el informe de auditoría y las últimas declaraciones que se ha obtenido de las coimputadas. De acuerdo a las declaraciones que señalan los imputados, tenía autorización de Achar que participe en todas las reuniones. Asimismo, el fiscal sostuvo que la imputada hacía seguimiento al proceso de contratación y emitía instrucciones al comité de licitación para favorecer a Drillmec con la adjudicación de la compra de taladros. Carmen Tellería ya contaba con una orden de aprehensión y la misma fue ejecutada el día sábado, cuando ella pretendía darse a la fuga del país. Ha sido interceptada en la frontera con la Argentina, exactamente en Yacuiba, rumbo a Pocitos. Cuando esta persona se disponía a salir del país, ha sido interceptada y posteriormente aprehendida por el Ministerio Público, objeto de que la misma sea trasladada a la ciudad de La Paz. En este caso ya son en total 7 personas las que fueron detenidas preventivamente en diferentes centros penitenciarios, todos por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, al favorecer un proceso de licitación para la firma Drillmec, que debía proveer 3 taladros para la estatal. Dentro de esta investigación también se emitieron otras 2 órdenes de aprehensión para un funcionario de YPFB y para el representante legal de la empresa Drillmec en Bolivia. Sobre este mismo tema, el caso Taladros, asambleístas oficialistas y opositores de Santa Cruz se pronunciaron sobre la detención de la funcionaria de YPFB. Luego de que la exgerente de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería, fue aprehendida por la policía tratando de fugar en la frontera con Argentina, surgieron los cuestionamientos de opositores, exigiendo la renuncia del presidente ejecutivo de YPFB, Guillermo Achá. Sin embargo, el diputado del MAS, Edgar Montaño, dijo que la investigación está en buen camino y que Achá ya hizo conocer formalmente a la fiscalía su disposición para declarar y ayudar con la investigación. Nosotros hemos visto que ha ingresado un memorial el presidente Achá y está presto a que se le tome las declaraciones. Pero a nuestro entender, primero se le debe tomar, obviamente, a aquellas personas que han recibido órdenes
superiores para hacer este trabajo. Por lo tanto, está encaminado, nos parece, de una buena manera para, obviamente, sacar jurisprudencia, sacar pruebas de estas declaraciones y ahí, obviamente, se verá quiénes están involucrados. Por su parte, el diputado de Demócratas, Tomás Monasterio, pidió al gobierno que Guillermo Achá sea destituido de su cargo. Tenemos que entender de que es inaudito de que hayan 5 funcionarios presos, una gerente que ha sido detenida en frontera queriendo huir y no se tomen acciones para poder sancionar y procesar a las máximas autoridades ejecutivas en esta instancia. ¿Qué más está esperando el presidente Morales? No se están tomando acciones para poder llevar adelante primero una investigación y luego, en segundo paso, una refundación institucional a yacimientos para poder buscar tener una persona proba que pueda permitir volver a la causa a esta institución. Hay que dejar que la fiscalía, la policía sigue investigando y se dé con los autores materiales e intelectuales. Nosotros como oficialismo a través de transparencia de la misma institución de YPFB fuimos los denunciantes. Que no se diga que es la oposición que está llevando este tema. Recordar que esta investigación se da respecto a las posibles irregularidades en la licitación y contratación de 3 taladros para YPFB a la empresa Drillmer. La delincuencia no se detiene en Santa Cruz. Este fin de semana, antisociales ingresaron a un domicilio ubicado en la zona de Equipetrol, donde lograron sustraer joyas valuadas en $75,000, además de dinero. El robo se produjo la tarde del pasado sábado en un domicilio ubicado en el barrio Equipetrol. Los delincuentes rebatieron todo a su paso y se llevaron $1,500, 1,000 bolivianos y joyas valuadas en más de $75,000. Se robaron mi joya. Evaluada en $75,000, un reloj raro enchapado en oro, o sea que he chapado oro propio, con brillante, diamante, anillo, la bolivianita, el conjunto de esto, 16 brazaletes, 2 cadenas gruesas, otra con su pendiente y 2 anillos de brillante. Cada uno $16,000 costó el uno y el otro me costó 7,000, algo por ahí, no me acuerdo. Y eso que le he comprado de segunda mano, ¿no? Porque si se compra este cuesta mucho más. Más o menos un importe de unos $75,000 en joyas. Por eso yo dije, he dicho y sigo diciendo que pago $6,000 de gratificación a la persona que me lo dé o que haya rastro, que me lo entregue, aunque sea mi reloj y mis 2 anillos, que es lo más importante, que es un recuerdo, un trabajo de 40 años de mi vida. Los afectados presumen que los delincuentes que ingresaron al inmueble son los mismos que robaron en otro domicilio por la Santos Dumont. La policía logró colectar prendas de vestir de una mujer, la cual se encontró en la escena del delito. Por favor, ayúdenme la gente que me está viendo, no vayan a comprar nada de esa joya, porque es diferente. Mire, le voy a mostrar uno de mis anillos así grande, de topacio, de la bolivianita, así es el pendiente grande, los aros, las cadenas, reloj de oro, 2 relojes, más unas manoplas con unos elefantitos y más la... Bueno, es harto el botín, ¿no? Como le digo, es eso. Y la plata, $1,500 nada más, y unos bolivianos que tenía que entregar a un pasanaco. El caso ya es de conocimiento del Ministerio Público. Los investigadores están a la espera de las imágenes captadas por cámaras de seguridad de un inmueble donde aparentemente se logra ver a los antisociales. Los comerciantes en los mercados aseguran que el azúcar le está llegando en menor cantidad. Es por ello que le han subido un boliviano más al precio del kilo. Pero por su parte, los cañeros aseguran que este producto está llegando con total normalidad. Con el pretexto de que no ha llegado el azúcar en cantidad y a diarios, comerciantes indicaron que se ha incrementado en un boliviano por kilo a la venta. También se pudo evidenciar que este producto no se ve a simple vista como otros. La verdad que la empresa no nos da explicaciones sobre el tema, así que está escaso el azúcar. ¿Está faltando en los mercados? Bastante. ¿Se ha incrementado el precio? De un boliviano. Lo que antes costaba 5, en este momento cuesta 6 bolivianos. No hay azúcar, no está llegando, solo a granel no está llegando. ¿Qué le han informado? Es que lo que pasa es que no están cosechando ese según él. ¿Ya? Ajá, nada más. ¿Solamente azúcar granel está llegando? Ajá, solo azúcar. Azúcar negra está llegando, pero la blanca no está llegando. No hay que hacer azúcar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no está llegando? No, de que una semana más está llegando, pero llega un hito, dos hitos llega a la semana. ¿Qué le dicen? ¿Qué le informan? No hay azúcar más, dice.
Piedad de Roca, presidenta de la Comisión Nacional de Cañeros, indicó que no hay motivo para que se incremente el precio del azúcar, ya que hay harto producto y se está entregando normalmente. Nosotros afirmamos de que no existe escasez de azúcar. La producción del año 2016 ha sido una producción que era para el abastecimiento del mercado interno y se había hecho una previsión para el mes de junio hasta que inicie la zafra. Nosotros estamos en el inicio de una zafra, todos los ingenios ya han arrancado la zafra, entonces no se justifica en estos momentos hablar de un desabastecimiento de azúcar. En unos días más va a estar saliendo la nueva azúcar que en estos momentos se están produciendo. Por su parte, el secretario municipal de Abastecimiento y Servicio anunció los controles en mercados para que no se oculte este producto y se venda a un precio justo. Una mirada al mundo con temas internacionales. La familia presidencial de Estados Unidos, por fin unida después de 5 meses, hoy se mudaron finalmente a la Casa Blanca. El presidente estadounidense ya no vivirá solo en Washington. La primera dama Melania y su hijo Barron se mudaron finalmente a la Casa Blanca 5 meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia estadounidense. Melania, que ha mantenido un bajo perfil en los meses recientes, es la primera esposa de un presidente en la historia moderna de Estados Unidos que demora su llegada a Washington después del triunfo de la elección. Se espera que Barron Trump asista a St. Andrew's Episcopal School en las afueras de Washington. Rápidamente con la información en vivo y en directo nos vamos hasta la ciudad de La Paz con nuestro colega de trabajo Miguel Solís para conocer si llegaron o no a un acuerdo entre los profesionales médicos y el gobierno nacional. Adelante, Miguel. Gracias. Buenas noches, Felipe, también a los televidentes de Bolivisión. Nos encontramos en el Ministerio de Salud, donde ha concluido ya la reunión entre médicos y también autoridades del Ministerio de Salud. Estamos con el viceministro Terrazas, quien nos va a ampliar la información acerca de esta reunión. ¿Cuáles han sido las conclusiones y si hay un corte intermedio? Por favor, buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Evidentemente, hemos estado en la negociación hoy día desde las 4 de la tarde, con el colegio médico, con las universidades, con sus decanos, con algunos representantes de algunos entes gestores y también con algunos dirigentes que se hicieron presentes. Esta reunión está invitada para tratar la ley marco de salud y también tratar los decretos, ¿no?, que están en cuestionamiento. Se avanzó, hubo grandes acuerdos que hemos podido, o consensos, ¿no?, que precisamente se llega a entender cuando hay estas situaciones, cuando nos sentamos, discutimos y hablamos. Eso hace, hay una buena predisposición de parte del presidente del Colegio Médico, por parte de la CISU, por parte también de los decanos, y en ese sentido se ha avanzado en un acta de entendimiento, la cual esperamos poder concretarla. Hemos declarado un cuarto intermedio, por razón también del tiempo de trabajo, para poder continuar mañana en horas de la tarde. ¿Y qué ha quedado con lo que pedían los médicos, la abrogación de los decretos y la ley también? La ley marco es un consenso absoluto de todas las partes, que es un elemento necesario de poder trabajarlo. En ese sentido, estamos plenamente de acuerdo, no hay nadie quien se oponga, de que hay necesidad y urgencia de trabajar una ley marco de salud. Con relación a los decretos, de igual modo se ha dado la apertura para poder hacer la revisión y el estudio de estos decretos, pero ya los detalles pues no los vamos a adelantar para que mañana, durante la continuación de estas mesas de negociación y de diálogo, pues podamos ya llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Muchísimas gracias, viceministro. Y así, de esta manera, nosotros damos la información que el día de mañana van a retornar al diálogo entre autoridades del Ministerio de Salud y también los dirigentes del Colegio Médico. Mañana se va a conocer ya lo que ha sido el acta de entendimiento. Con este informe nosotros volvemos a este estudio. Muy bien, Miguel, gracias por ese reporte desde la ciudad de La Paz. Nosotros continuamos con más información. La semana pasada, en nuestro sector de Brigadas al Día, le presentábamos el caso del niño Lucas Ricardo Cáceres Rodríguez, que fue raptado el pasado 7 de junio del Kinder Noel Kempf Mercado. Los familiares están pidiendo a la policía acelerar los trabajos de búsqueda. Es un menor de edad, tiene 5 años, por favor.
yo le estoy llorando, medicándome para andar. Estoy sufriendo por la muerte de mi hijo hace 2 años, 2 meses y medio. Y el único consuelo era él para mí. Esa es la desesperación de la abuela del niño, Lucas Ricardo Cáceres Rodríguez, el menor de 5 años, que fue raptado del Kinder Noel Gen Mercado, hecho ocurrido el pasado miércoles. Pide a las autoridades la colaboración para dar con su paradero del niño. Dos mujeres ingresaron aquí en horario de clase y se llevaron a mi niño. Argumentando una de ellas, le dio un chupete y le dijo, niño, vamos, y se lo llevó. Pero primero fue porque descuido la dirección directamente. Agarró y llamó a las profesoras a un agasajo, siendo que ya no era el día del maestro, el miércoles. Y los niños quedaron a cargo de niñas de quinto curso. El portero vio cuando se lo llevaban y yo le dije, ¿por qué dejó llevar que se lo lleven? Pensé que la profesora me dijo, se lo había entregado, me dijo, pero usted sabe que yo soy su madre, yo vengo y lo recojo y lo llevo todos los días. Una testigo relata lo que vio cuando dos mujeres se llevaron al menor. Yo creo que a lo que salió la segunda, seguramente la otra ya estaba más adelante. A la otra no la vi, fue a la otra la más chica, digamos. ¿Ellas no son personas conocidas de acá? No, no, nunca la había visto a la más chiquitita, no. Persona mayor sí era. ¿Alguna actitud sospechosa de ellas? No, yo solamente escuché que le dijo, alzalo, porque lo vamos a llevar al centro. Eso, pero yo no lo vi al niño en ningún momento, digamos. Madres de familia exigen a las autoridades mayor seguridad en la unidad educativa, manifestando que ni siquiera existen gendarmes. Tiene que haber seguridad porque la verdad, sinceramente, todos los padres trabajamos. A lo que ha pasado acá ya no hay seguridad, los portones andan cerrados, el uno abierto, al final no hay seguridad en este lado. ¿Hay gendarmes aquí? Aquí no hay gendarmes, porque la verdad, sinceramente, acá no han puesto ningún gendarme, solamente el gendarme está ahí en el este de aquí, en la clínica. Para cualquier tipo de información, comunicarse con los siguientes números: 709-99-736, 760-98-099 o al 677-63-592. Familiares y amigos le dieron el último adiós al joven rescatista que falleció en un accidente mientras realizaba entrenamientos en la zona de La Angostura. De esta manera, familiares, amigos y militares le dan el último adiós a José Miguel Gómez. Una banda de la Fuerza Aérea Boliviana lo acompaña. Sus camaradas acompañaron los restos hasta el cementerio La Cuchilla, donde fue sepultado. Ellos cargaron su fotografía y un mensaje de adiós. Los que conocieron a José Miguel saben que es una irreparable pérdida. Una pérdida tan grande para su familia. Yo soy su amiga, su vecino. Y a mí se me da porque era un chico tan trabajador, tan humilde, que no se corría en ningún trabajo y era un chico responsable, que nunca se vio juntado con nadie. Era un chico dedicado a su madre y a sus dos hermanitas. Su ataúd fue cubierto con la bandera boliviana, puesto que él murió en servicio con su uniforme puesto. Asegura que él tenía muchos deseos de superarse y de ayudar a la sociedad salvando vidas. Imagínate, ellos son jóvenes que arriesgan su vida, salvan vida, ¿y qué le pasa cuando la pierden? Solamente enterarlos y ya. Tienen que tener algún seguro, algo que cubra, que indemnice a su familia, digamos, gente joven como él, trabajador. Que vean, pues no, esta situación no puede seguir así, ya son, creo que es el segundo que ha pasado, ¿no? Y en este país, cuando no nos afecta, no hacemos nada, digamos. Esa es la cruda realidad, pues ahora nos tocó a nosotros, mañana le puede tocar a otro, digamos. Yo pido que haya una indemnización para estos jóvenes. Salvan vida, arriesgan su vida y cuando la pierden, ¿qué pasa? Ahí nomás queda. No solamente puede ser él, mañana pasado puede ser otro, digamos. Y todos esos jóvenes son unos niños, usted lo ve, son unos niños, son jóvenes que están entre los 18, 22, 23 años, que necesitan, digamos, lo que es la libreta de servicio militar y 2 años de lo que es el SAR cubre, ¿no? Y porque están estudiando y quieren ser algo más en la vida. Los familiares decidieron no tomar acciones legales debido a que no cuentan con los recursos económicos. Sin embargo, se conoce que el Ministerio Público aperturó un proceso de oficio. Dejamos a un lado esta lamentable noticia para hablar de otro tema, y es que pese a haber sostenido una reunión con representantes de la gobernación, los trabajadores del Servicio Departamental de Camino continúan en sus movilizaciones en paro.
Trabajadores del CETCAM continúan en su paro indefinido exigiendo el cumplimiento del laudo arbitral, donde autoriza el incremento de alimentación. Pedirle disculpas a la población, estamos nosotros en un paro indefinido, hemos sido burlados por el director, por el señor Johnny Soria, toda vez que existe un laudo arbitral donde claramente expresa el incremento de la alimentación, es lo que hemos pedido. Hoy hemos tenido el acercamiento del señor Hugo Sosa, del secretario general de la gobernación. ¿Qué dice el laudo arbitral? En el lado del tribal, arbitral establece el incremento de 33 a 43 bolivianos. ¿Esto para? Para los trabajadores en provincia. Sí, para la alimentación. Son 400 trabajadores de las 15 provincias del departamento que están movilizados y levantarán su medida de inmediato. La gobernación solucione su problema. Esto está en manos de ellos, quiero decirle claramente. Estamos en manos de ellos. Ellos arreglan hoy, arreglan mañana. El día que arreglan, los trabajadores nos replegamos a nuestro trabajo. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados? Los trabajadores afectados somos 480 trabajadores. Los trabajadores estamos distribuidos en las 15 provincias, están bajando de allá y aquí hay una mitad de trabajadores. Seguramente la noche y mañana estarán bajando más gente. Hernán Toro, secretario general de los trabajadores, indicó que este problema viene desde el año 2015. Por tal motivo exigen también las renuncias del director Johnny Soria Medina. La nueva versión de Despacito, déjeme contarle a Alexi, que tiene más de 130 mil reproducciones. Es una canción que quiere generar conciencia en la población, justamente hablando de los animales, las mascotas. Exacto, es un refugio de España, en Madrid justamente está este refugio, que busca en este caso hablar de la adopción. Le vamos a mostrar, ya le mostramos en un bloque anterior. Una parte. Una parte. Nos vamos a la pausa y seguimos con este éxito. Es para sentarme y a darte la patita. Déjame que te despierte pronto los domingos. Te lleve las zapatillas y descubras otro mundo. Tu tiempo soñándolo, tu tiempo pensándolo. Si ladra un gato, entiéndelo. Me divierto siguiéndolo. Sabes que conmigo tendrás que barrer más, más. Acá en el parque hasta poder ligar más, más. Tira la pelota, a ver cómo te sale. Quiero, quiero, quiero ver esa pantufla que sabe. Yo no tengo prisa, atiendo el cuestionario. Llevo mucho tiempo, no tengo horario. Palito, palito, tíralo lejitos. Yo voy corriendo, luego despacito. Cuando comes pizza, dame un poquito. No quieres los bordes, tírate al rollito. Abandonadito, yo estaba solito. Me echaron a la calle sin corazoncito. Lidia me salvaron, pero hay muchos perritos. Quiero que me elijas, soy el más bonito. Perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ver la tele juntos, encontrar mi sitio. Tú me necesitas, yo te necesito. Horas con 55 minutos, retornamos con la información. Una mujer denunció que delincuentes ingresaron la noche del domingo a su domicilio, realizaron disparos en toda la casa y también en su vehículo. Esto lo hicieron por venganza. Por perseguir a presuntos antisociales luego de encontrarlos supuestamente tratando de robar un taxi, es que esta señora sufrió un ataque delincuencial en su domicilio en la zona del Plan 3000. La víctima cuenta que varias personas ingresaron a su casa armados y empezaron a disparar a discreción, causando muchos destrozos. Simplemente en este problema me meto yo por nada más por ayudar a mi vecina, y ahora ni siquiera la vecina viene. Esta vez el que ha hecho todo este problema es su yerno, y ahora ni siquiera se aparece aquí ni se presenta. Toda la mañana la hemos esperado nosotros aquí. Y ahora para que lo suelten, entonces que no significa nada esto, lo que cualquiera nos mata entonces. ¿Por qué motivo fue esta agresión, señora? Fue que porque nosotros, la señora dijo que según estaban robándole el auto y nosotros quisimos ayudar a seguir el auto, y en ahí entonces se encontraron ellos, y lo encontraron al taxi y ahí bajaron, y mi marido le dijo, ¿qué pasa? Dijo, entonces el otro fulano, el que ahorita se fue, le dijo, se bajó del auto, entonces lo quiso tirar del auto de nosotros con una piedra y se molestó mi marido de eso, y de ahí comenzaron a pelear, y porque el hecho es que pelearon y vinieron a mi casa ahí con su arma, vinieron ahí. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas, pero sí daños materiales de consideración. Una prueba clara del hecho es esta marca de impacto de un proyectil en la parte trasera del vehículo de la víctima. Ahí mi auto igual lo balearon, igual ahí está. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos disparos hicieron? En la casa han hecho 6 disparos. ¿Y ahí al vehículo uno han hecho llegar atrás, al maletero han hecho llegar, y de ahí en la calle disparando, se fueron igual. ¿Estaban asaltando en la zona? Debe ser, yo creo, yo lo llamo este intento de robo, lo que han hecho, eso es lo que estaban robando el taxi.
Estaban robando el taxi, por sí, eso ustedes lo persiguieron. Sí, eso, la mujer pidió ayuda a mi vecina de mi casa, al ladito es la vecina. No liberaron nada, como si nada, lo liberaron. ¿Cuántas personas eran arrestadas? Tres estaban, la madre cómplice y el otro hermano, el chobo ese. Sí, no, los dos. ¿Congelaron directamente los nada, dos? Nada, lo soltaron, el aire toda la mañana estuve yo aquí igual, lo soltaron directamente. Ahora la víctima de este ataque se encuentra atemorizada y pide garantías a la policía. Muy bien, hemos llegado al final de las noticias. Muchas gracias por su compañía. Mañana hay más. Mañana en la revista El Día nos reencontramos. Permiso, hasta luego.